23 semana del tiempo ordinario, el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos del 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo: «Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús promete la felicidad plena para sus seguidores. Dios no quiere el dolor, la tristeza y el sufrimiento. Quiere precisamente todo lo contrario, que el ser humano se realice plenamente, que viva feliz, que la dicha abunde y sobreabunde en su vida. Pero la felicidad no es el que propone el mundo. Empieza con la pobreza, una situación contraria al querer de Dios, fruto de la injusticia. Por tanto, cuando Jesús declara bienaventurados a estos pobres, no significa que ellos deben sentirse felices por su situación, sino porque esa pobreza que Dios rechaza tiene que desaparecer con el advenimiento del reino de Dios. Uno de los ejes fundamentales del proyecto de Jesús es la proclamación o la realización del Año de Gracia del Señor. Esto es un proyecto por realizar, así que el seguidor de Dios, que será una realidad eficaz cuando se comprometa. El empobrecimiento trae el hambre. Pues bien, también los hambrientos son dichosos, porque serán saciados. La enseñanza de Jesús es paradójica. Nuestra sociedad ve felices a los ricos, a los que tienen éxito, a los que son aplaudidos por todos. Jesús nos está señalando una felicidad más definitiva que las pasajeras que nos pueden ofrecer este mundo. Es la verdadera sabiduría, el auténtico camino de la felicidad y de la libertad. Jesús llama felices a los que están vacíos de sí mismos y abiertos a Dios, y se lamenta de los autosuficientes y satisfechos, porque se están engañando. Los éxitos inmediatos no les va a traer la felicidad verdadera. Si no encontramos la felicidad, no será porque la estamos buscando donde no está. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo. Suscríbete a este canal de YouTube. Activa la campana de notificaciones. Deja tu comentario. Dale me gusta. Y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia. Bendiciones.